¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido Domínguez, la Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ucho. Avísame si necesitas algo. Vale. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Quizá podamos compartir la próxima aventura. Lara, qué bueno volverla a ver. Y yo a ti, Uchu. ¿Qué tal van los preparativos para la coronación de Edsley? No muy bien. Tras su partida de Paititi, unos cazadores encontraron el cuerpo de San en las tierras salvajes. ¿San es uno de los hombres a los que enviaste? Sí, a recuperar el arco del campeón. Lara, no quisiera pedirle esto, pero... ¿Pero podría ir y conseguir el arco del campeón? Es un favor muy grande. Este es el objeto más difícil de conseguir. San era uno de los mejores. ¿Qué hace tan especial ese arco? Los ancestros de la reina Unurato lo tallaron del primer árbol de ceiba que creció en las tierras salvajes fuera de la ciudad. Ha pasado de generación en generación. Se lo otorgó a Zairi, el padre de Edsley, el día de su boda. Une a las dos familias. Pero se perdió hace muchos años. Se lo llevó el Nahual. El Nahual es alguien que tiene el poder de transformarse en un animal, ¿no? Sí. Acecha en la selva fuera de la ciudad. Con envidia, engañó a Zairi para que le diera el arco. Edsley es el legítimo heredero del arco del campeón. Sin él, no puede ser rey. Vale, señálame el camino. Gracias. Encontrará la entrada justo enfrente de aquí, desde la orilla del río. Tranquilo, intentaré recuperar el arco. No puedo creer lo mucho que... No tardaré mucho.
Woxa. Esta debe ser la entrada a la selva. No parece muy atractiva, pero supongo que ese es el punto. Primero tú. ¿Primero? No entraré ahí de ninguna manera. ¿Vio al tipo que sacaron de ahí? Lo que quedó de él. Vamos, solo hasta la cima del camino. Si mi padre se enterara que estoy así de cerca de las tierras... Si hay algo, apuesto a que el arco del campeón está ahí.
Muy bien, devolvamos este arco a Ucho. No tengo suficiente espacio para eso. El arco del campeón. La última pieza para anunciar el futuro de Paititi. ¿Y qué hay del Nahual? ¿Lo enfrentó? Lo hice. Está muerto. Dígame, ¿qué forma tomó? La de un jaguar. Ah, la más poderosa de sus formas. Debió considerarla un enemigo formidable. Ucho, ¿cuánto tiempo ha estado este Nahual en la selva? Cuando era niño, siempre había historias para evitar que nos alejáramos de Paititi y nos perdiéramos. Pero desde que Amaru tomó el poder, el Nahual ha estado más activo. ¿Cree que Amaru controla al Nahual? Sí, para mantener sus garras sobre nosotros. Pero se acabó. Le hizo un gran favor al futuro de Paititi, Lara. Sería un gran honor que nos acompañara en la ceremonia real. El honor será mío. Mire, tengo algo para darle. Esto es de la armadura que usaba Sairi, el padre de Etsli. Es un símbolo de su valentía. Me gustaría que la tenga. Gracias, Ucho. Los llamó para que fueran testigos de un nuevo comienzo. Bienvenidos a la ceremonia real. Etsli, hijo de Unuratu y de Sairi. Adelante. El amuleto del Salvador alberga la sabiduría de tus ancestros. Escúchalo para que tus juicios gocen de equidad y misericordia. El arco del campeón alberga la fuerza de tus ancestros. Respétalo para que en tu liderazgo prevalezcan la responsabilidad y la justicia. Y tú, joven Etsli, albergas el futuro.
Sé un rey diligente. Crea esperanza. Crea amor. Y para eso, no te limites a esperar pasivamente que la gracia descienda del cielo, sino que esfuérzate y haz que sea una realidad en tu pueblo. ¡Pueblo de Paititi! Con gran orgullo, les presento a Etzli, hijo de Unuratu y de Zairi, y su nuevo rey. No puedo creerlo mucho. No puedo creer lo mucho que ha crecido Etzli en tan poco tiempo. ¿Cómo va el plan que has pensado, Etzli? Tenemos opciones. Vale. ¿Uchu? El ejército de Kukulkán tomará el Sakbé al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Etzli, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Igualmente, pajarito.
Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale. No tardes mucho. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien, líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2 será sus ojos. Recibido. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Aquí Cardenal 8. Enemigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 105. Más helicópteros. La Trinidad los está cazando. ¡Establecer zonas de disparo! ¡Mantenerlos alejados del templado a la costa! ¡Recordad que atacan desde todos los ángulos! ¡Cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo! En todos los sectores, pero estamos perdiendo muchos hombres. A todas las unidades, manteneos alejados de los muros. Pegaos a vuestros compañeros. Superponed vuestros campos de fuego. El origen del humo. Puedo llegar hasta... Eres el fuego carmesí. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. ¿Ischel?
Menaka. ¿Contigo? Ritual lo voy a completar yo. Se han equivocado. Está todo mal. No. Siempre les ha pertenecido. Danos la caja. No, nunca. Debo proteger Paititi. El destino lo creamos todos. No solo tú, todos nosotros. Juntos. Hasta el final.
aquí, Paladín 1. Estoy rodeado, sin munición. ¡No, por favor, no! Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Nos contendremos mientras podamos. ¡Así, equipo Z! ¡Han invadido el Alto Consejo! ¡Necesitamos! Que conocíamos. Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. Thank you.
Hoy tomaremos el control de nuestro destino. ¡Dios! Te he permitido vivir, pero se acabó. Paititi, debo protegerla. ¡No, no tú! Puedes atacar tanto como quieras, pero tu Kulkan me hará más fuerte. ¿Dispararías a un dios? Sería mucho más inteligente. Todo llega, no puedo llevar más.
protege, Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré. Un segundo. Sí, mi reina. ¡Uno! ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos vencer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? ¡Que le ataque un jaguar! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¿Papá? ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Bajarrit. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? En ese caso, adiós, mamá. Necesitar que me ayudes a ir. Adiós, papá. Para preparar el viaje, Lara. Tú eres mi ayudante en la investigación. Oh, sí, tienes razón. Te pido disculpas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y te compraremos otro cuaderno donde aprender. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege, Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré. Unuratu, mi madre, una guerrera, una rebelde,
una reina. Será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuak Yaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera. Cuando quede restaurada, Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Yona. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Equivocada estaba. Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Yona, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa.